David. Verás, para no entrar en detalles, me llamó desde Paramount, Nueva Jersey. Ahí es su base de operaciones y me dijo que estamos comenzando una nueva edición de la entrevista política de los días lunes. Esta entrevista que tiene como misión llevarle a su hogar el pensamiento de los candidatos a la presidencia de la República en este ciclo, donde lo iniciase don Patricio Elwin Azócar. Ha seguido don Hernán Vigibuc y tenemos hoy día con nosotros a don Francisco Javier Errázuriz Talavera. Bienvenido a Decisión 89. Universidad Católica de Chile Televisión presenta Decisión 89. Un programa de información política para las elecciones parlamentarias y de presidente de la República. Invitado de hoy, Francisco Javier Errázuriz Talavera. Decisión 89. Es una producción de Universidad Católica de Chile Televisión. Las opiniones que se expresan en este programa son de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emiten. Estamos en directo, son aproximadamente 25 minutos para las 10 de la noche. Y nuestro invitado, don Francisco Javier Errázuriz Talavera, yo le doy la bienvenida. Muchas gracias, Francisco Javier, por su compañía. Muchas gracias por invitarme, pues. Estamos iniciando la ronda, usted conoce la modalidad del programa y don Claudio Sánchez le hace la primera pregunta. Buenas noches, don Francisco Javier. Usted representa una posición nueva en el escenario político chileno que es el centro-centro. Ya ha explicado qué es y qué persigue. Mi pregunta es, ¿este centro-centro a quién le está quitando más votos? ¿A la candidatura del señor Elwin o a la candidatura del señor Vigi? Muchas gracias, Claudio, por su pregunta. En realidad, yo no le quito votos a nadie. Yo me los gano. Los votos no son de uno ni de otro candidato. Son del elector que el día 14 de diciembre lo depositará en las urnas. Yo lo que deseo es ganarme la voluntad de esas personas para que voten por mí, interpretándosela a ellos en sus anhelos, en su sentir, en sus esperanzas de un futuro mejor, en sus justas aspiraciones de corregir los errores para proyectar los aciertos que también han existido durante estos últimos 16 años y que no debemos desconocer a causa de esos errores. Por lo tanto, yo no le quito votos a nadie, sino que me los gano. Ahora, si usted me dice, ¿cómo me estoy ganando los votos suponiendo que arbitrariamente este país se divide en dos mitades, en sí o en no, o en blanco o en negro, y que Elwin tiene los votos del no, y que Vigi tiene los votos del sí, o parte de los votos uno y otro? Yo en ese caso le contestaría con un dato científico, técnico. Cuando inscribí mi candidatura presidencial con el mayor número de votos que candidato independiente alguno ha inscrito como candidato a la presidencia de la República, bueno, entonces hubo que depurar estas firmas de adherentes, sacando todos los que estaban inscritos en partidos políticos. Compré en el registro electoral la lista de partidos políticos, incluyendo cada uno de los partidos en los cuales estaban. El 69% de las personas que tuve que sacar de listas de adherentes formaban parte de partidos que habían votado no. Sin embargo, el 30% restante eran de partidos que habían votado sí. Pero como es obvio, esas proporciones tienden a cambiar con el tiempo. Perdone que lo interrumpa. Sin embargo, da la impresión o la gente tiene la idea de justamente lo contrario, a partir del hecho de que usted votó por el sí, de que sus seguidores más inmediatos o sus colaboradores son gente de derecha que tradicionalmente ha estado con los partidos de derecha y que los partidos que a usted lo apoyan votaron por el sí. De manera que perfectamente se puede suponer de que usted está torpedeando en alguna manera la candidatura del señor Vigi. Oye, es que sería al revés, ¿eh? Vigi me estaría torpedeando a mí, porque la verdad es que yo tengo dos partidos que votaron no que me apoyan, y no todos los que votaron sí me apoyan. Y tengo dos partidos que votaron sí que también me apoyan. El Partido Nacional y el Partido del Sur votaron sí. El Partido Socialista Chileno y el Partido Liberal votaron no. Y estaban en la concertación estos partidos, de manera que hoy en día se ha creado una alternativa nueva de estos cuatro partidos que, unido a un conjunto de movimientos políticos diferentes, me dan su respaldo. Por lo tanto, mi posición es al igual que los partidos que me apoyan. Es una posición de centro-centro, equidistante de los extremos de derechas y de izquierdas. Eso ubicada en el equilibrio político que los chilenos buscan para construir en paz y armonía la democracia que anhelan. ¿Ese centro-centro es una ecuación numérica?
o no. Es una doctrina filosófica. Concretamente, ¿qué va a pasar si el día de mañana usted no resulta elegido y se dedica a las empresas, a los negocios? ¿Se termina el centro-centro? Usted comprenderá que no se va a terminar el centro que representa el equilibrio. Siempre los partidos van a tender a ocupar de nuevo el centro. Ocurrió ayer, por ejemplo, con el Partido Liberal, que ocupó el centro y lo perdió cuando se aderechizó. Ocurrió con el Partido Radical, que lo perdió también cuando se izquierdizó. Ocurrió con la Democracia Cristiana hasta ahora, cuando, abandonando el centro político de Chile, fue a pololear con la fuerza de la extrema izquierda que ayer combatió, para optar y tener mayor opción de llegar al poder. Y dejó vacante, dejó vacío el centro, dejó sola a la clase media chilena y a la gente pobre que desea surgir. Y yo he tomado las banderas de esas personas, puesto que creo que ellas, al fin de cuentas, necesitan tener una interpretación política, puesto que este país no se divide en dos mitades, ni entre buenos y malos, ni entre blanco y negro, ni entre claro y oscuro. Y quiero romper con ese esquema. Y creo que Chile necesita y se merece poder romper con ese esquema. Gracias, José Cabrías. Karine Mesperger, la segunda pregunta. En Latinoamérica, el populismo ha sido siempre un fenómeno político importante, especialmente en épocas de crisis económicas como las que vive América Latina por la deuda externa. ¿Usted cree que Chile vive una situación económica y política que haga propicio el surgimiento de políticas populistas y de candidatos populistas? No, yo no lo creo así. A mí se me ha acusado de populismo, de demagogia, de irresponsabilidad por plantear soluciones a los problemas del pueblo. Hay personas que creen acá que hay que conservar todo, lo bueno y también lo malo, que no ha formado nunca parte de nuestros valores y principios. Fíjate, Karen, que yo no creo que sea así. Yo creo que uno puede realmente conservar, cuidar, proteger e incluso mejorar los aciertos. Pero debe, con igual decisión, fuerza, corregir los errores. Y eso no significa populismo, eso significa racionalidad. Ahora, hay otros que creen que hay que romper con todo lo hecho para poder corregir esos hierros. Yo no creo que sea así. Yo creo que podemos mantenernos en forma equilibrada, en lo que he llamado centro-centro, que significa no pasar amarrado del péndulo, de un rincón de la extrema izquierda a la extrema derecha y después columpiarse de vuelta hacia el otro rincón. Podemos parar el péndulo en la mitad de Chile, entre la gente de trabajo, para que sin populismo, pero con realismo, corregir los errores. Sin embargo, ¿usted tiene alguna definición de lo que es el populismo, ya que estamos hablando del tema? Bueno, obviamente, populistas son personas que ofrecen satisfacer las necesidades del pueblo con demagogia, es decir, creyendo que pueden ofrecer soluciones que no son practicables, que no son posibles de realizar o que en definitiva son imposibles de alcanzar. Resulta que nada de lo que yo he planteado, por ejemplo, es demagógico. Nada es populismo, nada es populista. Al revés, los mismos que ayer me acusaron, hoy en día me copian. Y me copian las soluciones que yo planteo. Lo que decían que ayer era imposible de hacer, hoy día dicen que sí es posible. Aunque todavía no les cae la teja y no entienden bien cuál es la solución exacta para los problemas que ayer no reconocieron, que ayer desconocieron, que ayer negaron. Que hoy en día, recién cuando son candidatos, se comienzan a dar cuenta que existen. Ambos, ¿eh? Esto viene por el lado del candidato del continuismo y por el candidato del rupturismo, si se quiere de izquierdas o de derechas. Y yo creo que no es así, que es posible lograr con racionalidad los cambios en paz, progreso y orden, que son los que el pueblo pide y los que la gente con razón anhela alcanzar. En teoría, ¿usted cree que es lícito que cualquier político en cualquier parte del mundo ofrezca soluciones fáciles a problemas difíciles y después, con guitarra, como decimos en Chile, encuentre que no puede darle solución y no pueda darle a las personas que votaron por él y que confiaron en él lo que esperaban? Mire, me parece muy buena su pregunta. En realidad, usted comprenderá que si yo ofrezco soluciones fáciles es porque tal vez hablo en fácil. Mire, es bien difícil hablar en fácil. Lo que es fácil es hablar en difícil. Yo trato de hablar en fácil, entonces las soluciones aparentan ser muy fáciles. Las soluciones son difíciles. Cuando he dicho que voy a solucionar el problema de la UEF en 5 minutos, por ejemplo, causó impacto en el país porque habían personas que llevaban 15 años y no habían podido encontrarle una solución, porque no se habían puesto a estudiar la solución. Esas personas, evidentemente, en 5 minutos no van a encontrar una solución y menos la van a poder implementar. Pero yo llevo 8 años pensando la solución. Lo he escrito y lo he planteado. Aquí tengo los estudios, se los puedo mostrar. Desde el año 1982, noviembre, programa de rectificación económica y desarrollo nacional en el año 83, que complemente el anterior. He explicado, entregado al gobierno detalle a detalle. Lo mismo que estoy diciendo hoy día.
Bueno, esas personas que no pensaron ayer en una solución, evidentemente no la van a encontrar en 5 minutos, y mucho menos la van a poder implementar en 5 minutos. Pero yo, que ya la pensé durante 8 años, que ya la craneé, ya la encontré, ya la estudié, no le quepa ninguna duda que voy a poder implementarla en 5 minutos, o tal vez en menos, porque no existe norma constitucional, porque no existe ley que establezca UF ni que cause el grave problema de la deuda interna que ha puesto de rodillas a la clase media chilena, y yo deseo rescatarla de ese lugar. Gracias, Javier. Nos llegaron nuestros 5 minutos. Le toca el turno a Mario Boada. Señor Errázuriz, usted ha hablado mucho de la importancia de la educación. ¿Cuánto le parece a usted que hoy es un sueldo adecuado para los profesores? Los profesores hoy en día ganan muy poco. Yo creo que el profesor evidentemente necesita una mejor remuneración, pero para comenzar con la solución del profesorado es indispensable restaurar su dignidad, la dignidad que el profesor ha perdido. Cuando yo era niño, el profesor para mí era el maestro, en el cual yo me miraba lo que debía ser, junto con tener a mis padres como ejemplo. Hoy en día es una especie de mercadería. Bueno, yo creo que no es así. Los errores en educación no se ven en 5 minutos. Si yo doy vuelta el agua que tengo aquí sobre la mesa, me voy a dar cuenta inmediatamente que mojé toda la mesa y los papeles. En cambio, en educación, me voy a dar cuenta después de una generación, tal vez. Es necesario que el profesor, primero, tenga dignidad. Segundo, un estatuto docente claro. Tercero, que tenga una buena remuneración, acorde con las posibilidades del país, con su capacitación, con su conocimiento, con su antigüedad, con su capacidad de docencia. Yo he sido profesor durante muchos años en la universidad, conozco lo que es enseñar. Pero además, el profesor necesita siempre estar muy bien capacitado, a la vanguardia del conocimiento y de la técnica y de la ciencia moderna, de manera de poder transmitir esos conocimientos a sus alumnos. ¿Cuánto es el sueldo? Sería demagogo si yo le dijera que en vez de ganar 40 mil pesos, debe ganar 80 mil pesos. Lo que sí le puedo decir, que de acuerdo con las normas establecidas en el año 1974, cuando se comenzó con la educación municipalizada o privatizada, existía el 75% de lo que percibieran los colegios subvencionados. Hoy en día se eliminó esa norma y es menos de un 50% lo que perciben los profesores de esos ingresos, lo que le significa, si no se hubiera eliminado esa norma, poder recibir hoy el doble de su remuneración actual. Y a mí me interesa que los profesores estén bien remunerados y que vuelvan a ocupar en la sociedad del mañana el lugar de privilegio que les corresponde como maestros de nuestros hijos. Pero en todo caso, 43 mil pesos, ¿a usted no le parece un sueldo digno hoy día? Me parece poquísimo para un profesor. Que quiere que le diga, yo estoy planteando que los niveles de gratuidad para los efectos de la salud deben ser de 40 mil pesos de sueldo hacia abajo. Usted comprende que no porque el profesor gane 43 mil pesos voy a estimar que el profesor por esa razón está bien pagado, porque tiene 3 mil pesos más que el nivel de gratuidad que deben tener para tener acceso a salud gratuita. Llevándolo al tema del medio ambiente, en su programa usted habla, como una de las medidas, de planificar los lugares de trabajo de acuerdo a los domicilios. ¿Qué significa esto y cómo se hace en la práctica? Me suena a dirigismo estatista eso. No, pero nada que ver. Mire, resulta que hoy en día los domicilios se comienzan a construir, las casas se comienzan a construir en poblaciones de Santiago. Y en la regionalización, el trabajo está en donde la riqueza está. Y por lo tanto, lo lógico es que la persona ojalá esté lo más cerca posible de su lugar de trabajo. Para eso hay que propiciar el desarrollo de villorrios agrícolas, mineros o industriales, cerca de los lugares de trabajo en donde están nuestras riquezas. Chile ha tenido una profunda revolución que todavía no se ha comprendido en su real magnitud. Es necesario que allí donde están la riqueza forestal, la riqueza frutícola, la riqueza minera, exista la posibilidad de crear esos villorrios agrícolas para descentralizar los problemas de Santiago, para descentralizar las decisiones, también para evitar los problemas de contaminación, de smog, de transporte. Y eso es lo que no se ha estudiado. Las soluciones habitacionales que se entregan son todas generales, como si todo el mundo viviera en Santiago en un determinado barrio. Y no es así. Las soluciones deben ser distintas, dependiendo de que se esté en el norte, en el centro o en el sur. Y aquí entramos ya en el problema habitacional, que es bastante más largo, pero que valdría la pena analizar en profundidad. Yo lo analizo en mi programa y voy a entregar para cada uno de los temas analizados en el programa un apartado detallado, para que todos lo puedan estudiar y ver, no solamente ideas vagas o conceptos generales de buenas intenciones. Que recordemos que el refrán que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Las cosas deben ser concretas. Yo soy un hombre de trabajo
y soy un hombre de empresa. Las cosas deben ser concretas, deben ser claras y deben ser precisas. Y las soluciones son todas distintas porque los problemas también son distintos. Francisco Javier, muchas gracias. Vamos a otro tema con Gloria Stanley. Señor Errázuriz, en las democracias modernas, tan importante como quién gobierna es cuáles son los equipos alrededor de esos gobernantes. El señor Elwin ha ido recientemente en su gira a Europa con posiblemente los que serán quienes conformen su gabinete de economía. El país le interesa saber, ya que usted ha sido su propio generalísimo, no aparecen muchas figuras en su comando, quiénes serán los hombres de su gobierno. Por eso yo le voy a poner un pequeño ejercicio. ¿A quiénes ve o visualiza usted en este momento en las carteras del Interior, de Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa? Bueno, cómo no. Yo le voy a contestar primero con relación al señor Elwin y a su equipo. Bueno, el señor Elwin cree que ya ganó. Primero yo preferiría que usted me contestara esa pregunta, después vamos a tener tiempo para hablar del señor Elwin en mi segunda parte. No, es que forma parte de lo mismo. El señor Elwin cree que ya ganó, entonces está nombrando a su ministro. Yo en realidad no creo que sea así, creo que se va a equivocar y así se va a demostrar en las urnas. Yo voy a nombrar mi equipo de gobierno, no como las fábulas de Sopo y Fedro, no como la lechera que comenzaba a repartir la plata de la leche que iba a vender y después se le rompió el cántaro. No, lo voy a hacer cuando sea elegido presidente de Chile. Yo tengo un equipo de gobierno perfectamente posible de hacer una buena administración. Tengo un equipo de personas que me ha acompañado siempre. Tengo mucha personalidad, ¿verdad? Y la gente siempre cree que estoy muy solo. Sin embargo, he formado 40 o 50 empresas, tengo 8.000 trabajadores, 16.000 brazos, sus familias y sus hijos, que son la mejor demostración que he logrado formar un estupendo equipo de trabajo. ¿No le daría más seguridad al país, señor Errázuriz, que se supiera quiénes son las figuras políticas alrededor suyo, ya que no hay partidos políticos que en este momento lo rodeen? Pero, por Dios, es que usted, yo no sé, no le quiero decir que esté mal informado, pero yo creo que usted sabe que hay 4 partidos políticos que me rodean, que tienen bastante arraigo en el país, por no decir tal vez mayoritario. Son partidos políticos minoritarios, Partido Socialista Chileno, Partido Liberal, el Partido Nacional. Usted solamente podrá hacer esa observación después de las elecciones donde se cuenten los votos. Con respecto a eso, señor Errázuriz. Antes de eso, no puede decir que son partidos mayoritarios o minoritarios. Okay. Y en la próxima elección, después de 16 años en que no las ha habido, van a haber grandes cambios y usted se va a dar cuenta que los partidos que creía que eran grandes eran chicos. Y los que creía que eran chicos eran grandes. Pero yo quiero contestarle derechamente su pregunta. Déjeme contestársela. Los equipos de gobierno yo los voy a nombrar una vez que sea elegido gobernante, no antes de eso. Y no voy a estar antes proponiendo nombre de quién va a ser mi ministro para una cartera o para otra cartera. Que personas capacitadas existen, que mis partidarios son cada día crecientes, que los voy a elegir dentro de ellos y también tal vez dentro de los que no forman parte de mis partidarios, porque mi gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional. Mi llamado es a la unión. Y lo voy a seguir haciendo incluso después del triunfo. Porque yo lo voy en estos a poner 4 años como gobernante, ¿qué le parece? Es preciso formar un gobierno de unidad y no un gobierno que signifique antagonismos en los dos extremos. Yo lo voy a poner como gobernante, vamos a saltarnos todo este periodo previo. Yo quisiera saber cómo actúa usted como gobernante. Le voy a poner algunas situaciones. ¿Qué hace con el caso Letelier? Bueno, el caso Letelier no está cubierto por la ley de amnistía que puso término a un problema de que se llamó guerra interna con la ley de amnistía del año 78 y dejó expresamente excluido al caso de Letelier porque un asesinato en la capital de los Estados Unidos, en Washington, nada tiene que ver con un problema interno chileno. Bueno, como es obvio, daré todas las facilidades del caso para que se investigue, para que se sancione y se castigue a los que aparezcan como culpables. Me parece que es una respuesta evidente de cualquier hombre de bien. ¿Qué pasa con Alemania si pide que se investigue o se llegue a una solución en el caso de Colonia Dignidad, como lo ha pedido también a otros candidatos? Bueno, lo que voy a hacer va a ser investigar y le haré caso a los tribunales de justicia chilenos. Pero una cosa distinta es que porque me pidan o porque tengo un gran poder Alemania, entonces Chile va a tener que doblar la cabeza y hacer lo que Alemania quiera. Nosotros somos un país digno, no vamos a aceptar que nos vengan a imponer a los tribunales de justicia chilenos cuáles deben ser el dictamen o sus fallos. Yo voy a respetar a los tribunales de justicia en lo que los tribunales resuelvan con relación a Colonia Dignidad. Y me parece que cualquier presidente de Chile no solo va a hacer eso, sino que está obligado a actuar de igual forma porque eso establece la Constitución que debe jurar respetar en el momento de asumir como presidente de la República de Chile. Francisco Javier, hay un problema con los tiempos. Cada periodista tiene 4 minutos para conversar con usted. Nos hemos pasado ligeramente. Ahora le toca a Antonio Neme, nada más para que podamos
conversar más fluidamente. El contexto más cortito. Un poquito más cortito. Señor Errázuriz, buenas noches. Buenas noches. A usted le gusta el deporte, me imagino. Sí, pero no lo practico mucho porque tengo poco tiempo. ¿Alguno predilecto? Bueno, siempre me han gustado los deportes que significan la expresión del espíritu. Yo creo que no hay deportes predilectos quien de verdad sea deportista. ¿Usted piensa, perdón, que el deporte nacional está en este momento en crisis? Yo creo que sí, que está con serios problemas. Con serios problemas no solo en el ámbito de los deportes populares, como por ejemplo el fútbol, que todo el país sabe lo que ha ocurrido, sino que también en las distintas expresiones, en las distintas olimpiadas, lamentablemente ya casi no llegamos con ningún premio, o a veces con ninguno, con ninguna medalla. ¿Y estos problemas son una falta de recursos económicos o un problema de manejo de recursos económicos? Yo creo que es todo un problema cultural, que va mucho más allá de los meros recursos. Si a veces la gente mide todo por cuánta plata tiene o cuánta plata no tiene, y no es así. Yo he demostrado en la vida, sin haber heredado nada, que he sido capaz de hacer muchas cosas con imaginación, con decisión, con fuerza y con resolución. Yo creo que aquí hay que ponerle imaginación y resolución. Por ejemplo, es preciso incentivar el estudio a nivel, el deporte, a nivel de los estudiantes. Y eso falta. Falta, por ejemplo, que se incentive la libre competencia entre las comunas, entre las regiones, creando olimpiadas nacionales, donde todas las regiones de Chile, exacerbando su espíritu competitivo, bueno, puedan explayarse, puedan desarrollarse. Para eso, como es obvio, debe haber un apoyo de Digider, debe haber becas a los mejores deportistas. Desde su punto de vista, perdón, ¿Digider no estaría cumpliendo con este rol entonces? No, yo creo que lo está cumpliendo, pero que todavía falta por readecuar la asignación de sus recursos y por darle un espíritu distinto en el apoyo de todo esto y sobre todo por incentivar la capacidad deportiva, que acordémonos que el deporte, en el fondo, lo importante es competir y no ganar. Pero para desarrollar el deporte también hay que desarrollar la competencia, la sana competencia. Perdón, si usted vendiera aumentar los recursos, ¿recurriría a un mayor porcentaje de la Apoya Gol o incentivaría la participación de la empresa privada, por ejemplo? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, no son excluyentes. Pero yo veo otro problema. El problema del Apoya Gol es también un problema de que faltan personas que estén incentivadas por esta competencia. Si estuviera la sexta región compitiendo con la cuarta, con la tercera, en un programa de competencias deportivas que terminan en olimpiadas, en todo el amplio espectro de lo que significa el deporte, incluyendo desde luego los deportes populares. Oye, si se le pudiera dar acceso a la juventud con entradas gratuitas, yo no digo a tribuna numerada, pero que se vayan a Galucha, a las galerías, no es muy caro. Mire, solo con tener todos los estadios llenos los días domingos, usted va a poder vender publicidad. Vendiendo publicidad, va a poder costear el menor ingreso que le significa el no cobrar esas entradas. Y así, además, van a haber muchas personas que van a jugar en la Apoya Gol. Y al jugar más personas en la Apoya Gol, va a tener más recursos Digider. ¿En cuántos minutos, por ejemplo, arreglaría usted la crisis que vive en este momento el fútbol profesional? Mire, no me tome el pelo, señor. Porque esto no es cuestión de minutos. Si usted puede arreglar ese problema en minutos, significa que usted ya lo ha estudiado muchos minutos. Yo le estoy planteando caminos de solución claros. Mire, yo soy muy claro y soy muy educado, pero no me gusta que me tomen el pelo. Así que a usted le digo que a usted no se lo voy a arreglar en ningún minuto. Cecilia Serrano. Señor Errázuriz, usted entregó hoy su programa de gobierno. Mi pregunta es, ¿quién lo asesoró en la confección de su propuesta programática? Bueno, hay distintas disciplinas dentro de eso, como es obvio. Hay el sector silvoagropecuario, hay el sector salud, está el sector educación. ¿Me puede dar algunos nombres? Pero desde luego, por ejemplo, en un tema muy importante como salud, está el doctor Rodrigo Miranda, junto con un equipo de médicos. El doctor Rodrigo Miranda es presidente de la Sociedad Científica de Chile, profesor de la Universidad de Chile, distinguido miembro académico de ese plantel universitario y también una connotada figura en el campo mundial e internacional. ¿En el campo económico, por ejemplo? En el campo económico, bueno, yo tengo ahí un equipo muy grande de economistas que me asesoran y trabajan conmigo. ¿Y en el campo político? En el campo político tengo partidos políticos y también tengo cientistas políticos. ¿Y esos son los que han asesorado su propuesta programática? Evidentemente. El Partido del Sur, el Partido Socialista Chileno, el Partido Nacional. Sí, y también equipos que trabajan conmigo, como don José Antonio Cousiño, que es cientista político, y otras personas más, además de los mismos partidos. Usted comprende que un programa como el que entregué, que es
bastante detallado, el doble o el triple de explicación de lo que tiene el programa Delwin, y como 10 veces lo que entregó Vigy. Bueno, creo que no lo puedo hacer yo solo, si yo no soy experto, ni soy mago, ni soy capaz de hacer todas las cosas en 5 minutos, señor. Sino bueno, que solo usted, las que he estudiado bien. Bueno, usted tiene amigos entre los militares. Fue brigadier de la escuela militar y siempre ha hecho presente su lealtad que usted hace en torno a, comillas, reducir las decenas de millones de dólares destinados anualmente a armamentos y a conflictos bélicos reales o potenciales que están contemplados, es una frase textual, de su programa de gobierno entregado hoy. Claro que esa pregunta no tendría que hacérmela a mí, tendría que hacérsela a ellos. Pero quiero saber qué piensan ellos, sus amigos. Sí, bueno, yo no le he preguntado a mis amigos sobre mi programa. Mis compañeros de escuela militar, eso fue hace como 25 años cuando fui cadete y brigadier de la escuela militar, cuando estaba en la educación media. ¿Y se asesoró después de por eso ellos? Yo seguí. No me he asesorado por ello. Las Fuerzas Armadas en Chile no están participando en política. Ahora, es verdad que mis compañeros de curso hoy día son coroneles y cuando yo soy, o sea, si el pueblo me elige presidente de la República de Chile, van a ser generales. Ahora, y evidentemente pero en su propuesta que con programática, mis amigos me voy a entender muy bien, así que no voy a tener problemas. Pero en esta propuesta programática usted no ha recibido la asesoría entonces de militares. No. Y mucho menos de militares en servicio activo. Ni siquiera yo se la he pedido. Yo estoy poniendo allí lo que me parece que es mi pensamiento sobre el particular. Pero quiero profundizar en eso. Porque no es solo llegar y plantearlo así, de reducir porque sí. Yo estoy planteando también un porcentaje del PGB que debe ser acordado en conjunto con las Fuerzas Armadas. Puesto que, si usted se lee el programa entero, no solamente esa frase, va a ver que es necesario que exista un equipamiento adecuado. Pues, si quieres vivir en paz, dice el refrán, prepárate para la guerra. Yo creo que la mejor forma es evitando la posibilidad de una guerra. Por eso que también planteo la integración de nuestros pueblos latinoamericanos. Y esa integración latinoamericana, que ha sido un poco motivo de risas para muchas personas de gobierno que han dicho que no corresponde, que miren lo mal que anda Argentina, o Brasil, o Perú. Yo creo que es al revés. Ahora, otra porque ellos están peor, nosotros debemos ser capaces de liderar. Esa integración, que es la mejor forma de evitar los conflictos bélicos. Usted señaló en este mismo programa que usted lo han copiado un poco en sus propuestas programáticas, pero hay otro planteamiento que señala lo siguiente, usted quiere crear asambleas regionales. El señor Vigy hace más de un mes habló de los senados regionales. Mi pregunta es, ¿quién copió a quién en esta iniciativa? Bueno, resulta que ese planteamiento de la regionalización es más antiguo que el hilo negro. Ahora, usted le puede dar cualquier nombre, le puede dar el nombre de Senado Regional sin explicar cómo se conforman, cuáles son sus atribuciones y qué es lo que se pretende lograr con ellos. Yo, en cambio, he planteado la idea de las asambleas regionales, que usted puede asimilarlo porque parecen parecidos, pero que es distinto. Allí confluyen tres grandes fuerzas, las políticas, las deportivas o recreacionales y también las fuerzas productivas, para integrarse en una verdadera regionalización y no en una mera descentralización. Explico cómo se hace, por qué se hace y cuál es su objetivo, y no una mera idea que yo ya había mencionado en mis discursos desde hace mucho más de un mes, desde antes que el gobierno me sacara de la tarea política, es decir, en el mes de abril ya había hablado de esta materia de la regionalización. Usted tiene razón, ahora después de 3 meses o 4 meses, el señor Vigy lo mencionó y lo incluyó como programa en... mencionándolo como senados regionales. Gracias, Francisco Javier. Manuel Salgado. Francisco Javier, en primer lugar, yo estoy seguro que en este grupo nadie quiere tomarle el pelo. Me alegro mucho. Yo creo que tenemos que mantener el fair play, ¿verdad? Vamos a la pregunta. Le agradezco mucho, Manuel, lo que usted me ha dicho, porque yo parto de la base que sí debe ser. Lógico. Usted ofrece salud gratuita para quien no pueda pagarla. Bella aspiración. Sin embargo, para eso destina un 3,5% del PGB, alrededor de unos 700 millones de dólares, que es mucho más de lo que se gasta actualmente. Como no veo de dónde podría tener mayores ingresos, ¿qué ítems dejaría sin financiamiento? ¿Obras públicas? ¿Defensa? ¿Cuál? Yo le explico. Mire, primero, vamos a la parte moral, es un tema demasiado importante. Yo creo que salud y educación gratis son indispensables si queremos mantener una verdadera igualdad de oportunidades. Sin igualdad de oportunidades no existe la posibilidad de una libre competencia. Y sin libre competencia no se puede crear un justo sistema de economía social de mercado. Por lo tanto, el Estado debe cumplir esta labor. Ahora, veamos de dónde salen los recursos.
los recursos para entregar salud gratuita a todos los que ganen menos de 40 mil pesos, que es mi compromiso de gobierno y que beneficia a 1 millón de chilenos, significan 20 mil millones de pesos, como está explicitado en el programa. El 3,5% del presupuesto significa adicional a lo que ya existe 60 mil millones de pesos, de los cuales 20 mil voy a ocupar en este rubro, es decir, entregando atenciones gratuitas, remedios gratuitos y mejorando los sueldos en los servicios de salud. A los 60.000 empleados que trabajan en el servicio de salud y que ganan muy poco y por lo tanto van a dar una mala atención si realmente no se les considera también en esta mejoría. Me quedan sobrando 40.000 millones de pesos. Los 40.000 millones de pesos son con un propósito definido. Mejorar la infraestructura hospitalaria, que es una porquería, que ha sido abandonada, que hay que llevarla al nivel tecnológico que corresponde y o, dependiendo de un análisis económico, hay construcción de nuevos hospitales. Por ejemplo, un hospital en la populosa comuna de Maipú, Francisco, o en Florida. Javier, por favor, yo creo que desgraciadamente este punto requeriría un pizarrón. Sinceramente no me cuadran. Si quiere me lo traen. Sinceramente no me cuadran sus números. Dígame, ¿no pensará usted, a lo mejor estará pensando, subir algún impuesto? Porque todo lo que ofrece gastar con los ingresos actuales no se financia. No, es que yo le voy a explicar, pero deme tiempo, no me interrumpa. Ya le está, tengo claro. Otra pregunta y nos debe quedar un minuto. Todavía estamos en la luz verde. Así que quédese tranquilito, deme tiempo y yo se lo voy a explicar. Ya tenemos 60 mil millones de pesos para arreglar todo esto. En 2 años, a pesar de que he dicho que lo pienso hacer en 4, voy a arreglar el problema hospitalario, mejorando los hospitales o haciendo nuevos, como comunas de Maipú, comunas de Florida, que se merecen tener un hospital. Se han pasado 20 años y no han tenido ninguna infraestructura hospitalaria. Para la atención gratuita, que usted me pregunta, que son 20 mil millones de pesos, bueno, este año el gobierno ha considerado la rebaja en los impuestos de primera categoría. Esos son 160 mil millones de pesos anuales. ¿Qué significa esta rebaja? Significa que, por ejemplo, una empresa mía que gane 100 millones de pesos, que debe pagar un 10%, yo pago 10 millones de pesos y, porque es un 10% la tasa, le pago 10 millones de pesos al fisco. Usted es el fisco, usted me recibe los 10 millones y me los devuelve. Y me dice, señor Errázuriz, ¿reciba los 10 millones? Usted los puede reinvertir en su empresa y no paga, por lo tanto, impuestos. Yo le digo, estupendo, qué bueno, don Manuel. Y después, con ese dinero, yo le pregunto, ¿cuándo tengo que devolvérselo, señor? Usted me dice, cuando haga el retiro. ¿Y si no hago retiro en 10 años? Bueno, no me lo pague en 10 años. ¿Y si no hago en 20? No me lo pague en 20. ¿Y si no retiro nunca la plata de la empresa? Déjeme alcanzar a hacer la última pregunta, porque estamos en amarillo, pero esta es cortita. Es que no voy a poder, Manuel, terminar la idea. Yo le ruego que me deje terminar la idea. Entonces, yo recibo ese dinero y no le puedo a usted, recibo un crédito fiscal a tasa UF más cero, sin tasa de interés, sin plazo de vencimiento, y por lo tanto yo recibo un crédito fiscal. Yo digo que en lugar de privilegiar la inversión en activos físicos, privilegiemos la inversión en activos humanos, en la persona humana, que ha sido olvidada durante este periodo. Y me parece importante. Me hagamos una cosa, Juan, una respuesta a una pregunta. Hagamos la pregunta, Manuel, y la respuesta, pero brevísima, porque estamos... Es cortita. Usted en educación también ofrece mucho y ojalá pudiera hacerse todo eso. Corto, ¿qué va a hacer con los ex estudiantes que todavía deben crédito fiscal? ¿Se los va a perdonar? Voy a terminar con el crédito fiscal universitario. Pero ¿qué pasa con los que deben ahora? Evidentemente. Fíjese que ese crédito que le están cobrando es el dinero que ya pagaron los contribuyentes. ¿Pero se lo va a perdonar? Ya le he dicho que sí por tercera vez. Ah, gracias. Bueno, y le estoy indicando que se lo voy a hacer y le voy a explicar el porqué. Porque resulta que ese costo de educación, esa beca que recibió el estudiante, ya se pagó con los impuestos que pagaron los contribuyentes ricos. Entonces, ¿por qué le piden hoy día al profesional pobre, porque todavía sigue siendo pobre, de estudiante pobre pasó a profesional pobre, que devuelva el dinero que yo ya pagué hace 5, 4, 3, 2 o un año atrás, con lo cual se costeó su primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año de universidad? Me parece injusto. El señor Elwin ha dicho otra cosa. El señor Elwin ha dicho que hay que darle facilidades nomás. Yo creo que es un error del señor Elwin. El señor Elwin es menos avanzado que yo. No se ha dado cuenta todavía la importancia que significa no mochilear a la juventud. Hoy en día hay 19.000 estudiantes pobres, transformados en profesionales pobres, demandados y embargados por tesorería. ¿Cree usted que se puede construir una sociedad justa sobre esas bases? Francisco Javier, María Inés Sáez. María Inés Sáez, aproveche usted su tiempo. Muchas gracias. Señor Errázuriz, hay muchas definiciones de cultura.
Pero en lo que hay consenso es que no existe un país integralmente desarrollado si no tiene, por así decirlo, un andamiaje cultural. La pregunta es, si usted sale elegido, ¿a qué actividad cultural le dará real importancia? Yo creo que la cultura no la puedo dividir en actividades culturales para priorizar entre unas y otras. La cultura no es más que la expresión del espíritu. A mí me encanta la cultura, me encanta la música, me encantan las poesías. ¿Eso significa que usted la va a apoyar entonces? Pero evidentemente. ¿De dónde va a sacar los recursos, señor Orozco? Momentito. Primero hay que crear una conciencia a nivel de educación, a nivel de los niños. No es posible que los niños, respecto de la música culta, por ejemplo, desconozcan del todo, jamás la escuchan. No, en las clases no se le toca, no se sabe. Bueno, hay que crear una conciencia cultural. Eso no cuesta más que la misma educación que ya se está pagando. Después, los valores que de allí vayan surgiendo, el Estado en cumplimiento de su rol subsidiario, si no lo hace la empresa privada, puede y debe apoyarlos. Este es un país que está creciendo, es un país que no puede olvidar su cultura por solo privilegiar los valores económicos y el desarrollo económico. Yo conozco bien el desarrollo económico, me he dedicado la vida a eso, pero no por ello me he olvidado ni de mis principios morales ni de mis valores culturales. Y evidentemente que los voy a privilegiar, y los recursos existen, puesto que este es un país rico, no es un país pobre. Fantástico. Que es un país que cada día va creciendo más. ¿Usted cree que Chile es un país culto? Yo creo que le falta mucho en el amplio sentido de lo que significa cultura, y se ha perdido, se ha tendido a perder al privilegiar otros valores, tal vez valores de cultura económica, que también son importantes. Hoy en día el país conoce mucho de cultura económica que ayer desconocía, pero no nos debemos pasar entre extremos. Si no se trata de que ayer no sabíamos nada de economía, hoy día sabemos mucho de economía y nos olvidamos de artes y de ciencia. No, debemos ser equilibrados. Eso es lo que yo llamo centro-centro. Ahora nos vamos a ir a otro extremo. De todas las manifestaciones artísticas, el cine es el único que tiene censura. En un eventual gobierno suyo, ¿usted está dispuesto a eliminarla? Bueno, yo creo que censura, si en lo que respecta al carácter moral de la censura, yo no estoy... Está en la Constitución. Claro, yo no estoy dispuesto a eso, a pasarlo a llevar, porque está, entre otras razones, como usted señala, en nuestra Carta Fundamental. Pero sí estoy dispuesto a ayudar, a propiciar, a incentivar, como sucede en las economías de mercado, la actividad cinematográfica. Yo creo que aquí existen valores que no se redescubren. ¿A usted le gusta el cine chileno? ¿Usted ha visto películas chilenas? Mire, yo he visto videos de películas chilenas. Pero en todo caso es cine. Bueno, claro, me gustaría poder ver películas chilenas y me gustaría poderlas ver también en el exterior. Para eso, claro, que hay mucho camino por recorrer. Pero no es que falte el espíritu, yo creo que existe el deseo, que existe ese ánimo. Entonces, ¿usted está dispuesto a apoyar al cine chileno, a la industria? Porque llama la atención que en su programa, que nosotros lo conocemos recién, hay solo unos párrafos de cultura. Es que yo le voy a explicar cómo se ha hecho el programa. El programa se ha hecho... Me interesa tomando... más el cine. Claro. No, es que forma parte del cine. Se ha hecho tomando conjuntos de trabajos específicos que se han resumido en un programa. Voy a ir entregando uno a uno los trabajos específicos respecto de cada rubro. Ya lo entregué en salud. También voy a entregar el que respecta a cine. Y voy a apoyar no solamente el cine, sino que todas las demás expresiones de la cultura y del espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Usted está presenciando la entrevista al candidato a la presidencia de la República, don Francisco Javier Errázuriz Talavera, por parte de un destacadísimo grupo de periodistas de nuestro canal. El debate, la entrevista, nos ha copado 39 preguntas entre las 9 y media pasadas a las 10 y cuarto. Lo invito a unos segundos de calma para volver, ojalá, con más de 39 preguntas. Francisco Javier Errázuriz Talavera nació un 7 de mayo del 1942, tiene 47 años. Estuve leyendo su programa político, tiene 47 páginas. ¿Usted tiene 7 hijos? ¿Cómo se llaman sus hijos? María Victoria, María Ignacia, Francisco Javier, Matías Rafael, Carolina y las dos mellizas chicas que se llaman Macarena y Magdalena. Puesto que en la vida hay que ser prolífico no solo en los negocios, sino que también en el amor. Así que también tengo 7 niños. ¿7 niños? Sí. Así que me gusta sacarme 7 también. Lo persigue el número 7. El número 7 es un número cabalístico. Don Claudio Sánchez también tiene el 7 como número de cábala. Don Claudio, la pregunta es suya. Muchas gracias. Usted, como es prolífico en todo sentido, los negocios, lo llevo a un tema en que sí lo ha sido, con creces, los empresarios.
El tema se refiere fundamentalmente a los empresarios y el financiamiento de la campaña presidencial. Pero antes de eso quiero preguntarle, ¿usted comparte el juicio de mucha gente en el sentido de que el plebiscito lo perdió el presidente Pinochet el año pasado, entre otras razones, porque los empresarios no supieron reaccionar a tiempo y no pagaron buenos sueldos a los trabajadores? No, yo no comparto ese criterio. Yo creo que, en realidad, el 72% de las personas que votó no lo hizo por razones económicas, como revelaron las encuestas. Por lo tanto, es un fracaso económico. Se votó contra la política del ministro de Hacienda. Ahora bien, la razón de esa política no explica que los empresarios sean malos, sino que al revés, es un problema de endeudamiento interno que se motiva a su vez por un dólar que pasó de muy bajo fijado por el Estado a muy alto fijado por el Estado. Y un dólar alto provoca una alta deuda interna, puesto que la UF sube no solo, como ha dicho el gobierno, por inflación, sino que tiene una segunda causa, que es la readecuación, es decir, cada vez que a propósito el gobierno subió el dólar. Subió el dólar aunque no hubiera inflación, y subió los tallarines, el aceite, el IPC y la UF. Por lo tanto, una alta deuda interna deriva de un alto valor del dólar, y eso hace que los empresarios no puedan pagar mejor a sus trabajadores. Ya, pero mi pregunta no era técnica, sino que moral. Y lo llevo entonces como consecuencia de esto a lo siguiente. ¿Le parece a usted lícito, moral, que un empresario que le gusta una candidatura X apoye financieramente a otra candidatura por temor, porque se lo pidieron o por distintas razones? Honestamente lo encuentro lo más repugnante que puede existir. Es la crítica que históricamente se ha hecho a la derecha económica, que ha repartido los recursos entre todas las personas, aunque ciertas ideologías o ciertos pensamientos pretendan destruir lo que ellos mismos creen, hasta su propia familia. ¿Está ocurriendo eso ahora porque la candidatura del señor Vigi está diciendo que no ha recibido los dineros que esperaba? Y está diciendo también, en sordina, que están los empresarios enviando mucho dinero al comando del señor Elwin. ¿Usted comparte esa crítica y ese juicio o esa aseveración? Yo no me atrevo a hacer esos cargos ni esos juicios de valor si no me constan. Pero si así fueran, los condenaría en la forma más abierta y terminante. ¿Le parece? Yo creo que no corresponde que existe una cosa así. Mire, fíjese que antiguamente incluso repartían de forma proporcional al número de los votos que habían sacado en la última elección. Tanto para los conservadores, tanto para los liberales, tanto para los demócratas y tanto para los comunistas. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser si esto es una tontería? La verdad es que yo creo que uno debe defender sus valores y principios en todo el campo del quehacer y de las ideas, dándolos a conocer en la forma más amplia posible. ¿Y cómo se arregla esto? ¿No es mejor que los empresarios, que si tienen dinero, lo repartan entre los trabajadores en vez de los partidos políticos? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, para que no se repita, que no sean los empresarios, disculpen, quienes tienen que sostener a las campañas políticas. Bueno, en los países avanzados esto ya está resuelto. Los gobiernos, a través de los impuestos que le cobran a los contribuyentes de mayores recursos, ellos financian precisamente la divulgación de las ideas diferentes. Es bueno que exista cultura política. Y entonces yo creo que de esa forma se evita el problema de que los ricos pueden financiar sus campañas y los pobres no, que tampoco sería injusto, que es el otro extremo. Pero que los ricos financien a quienes pretenden destruir sus campañas como una forma de cobrarse o de comprarse al que piensa distinto, me parece realmente inaceptable. Muchas gracias. Karin Emsperger. Usted acaba de plantear en este programa que Chile debe ser líder de una integración latinoamericana, que es una aspiración muy antigua de este continente y no hemos avanzado mucho. ¿Cómo pretende usted integrar países tan disímiles en cuanto a desarrollo económico y a tipo de política económica que están aplicando? Me parece fantástica su pregunta. Qué bueno. En realidad, yo creo que los pueblos latinoamericanos tienen un destino común, pero no es solo una idea romántica esta. No solo debemos unir a los pueblos que tienen una religión, raza, lengua y cultura comunes, sino que también es una necesidad económica. Se lo voy a explicar brevemente. En el año 1992 se van a cumplir 500 años del descubrimiento de América. El año 92 Europa va a estar unida, a pesar de las divisiones, guerras y religiones ancestrales distintas que lo han dividido durante siglos. Incluso van a tener hasta una moneda común. ¿Nosotros vamos a seguir todavía discutiendo si votó sí o si votó no en la última elección? Creo que debemos poner nuestros ojos en el mañana. Ahora bien, yo realmente creo que eso es posible de lograr por una razón económica muy sencilla. Estos pueblos son muy ricos. Y estas enormes riquezas, ayer el salitre en el caso chileno, hoy día el cobre, tienen los ciclos de precios que son connaturales a la riqueza. Esos ciclos de precios derivan en ciclos
políticos, económicos y sociales iguales. Entonces, ¿qué pasa cuando los ciclos de precios provocan ciclos sociales y políticos? Se crea inestabilidad. La inestabilidad crea falta de inversión. La falta de inversión crea falta de desarrollo. Si compensáramos las riquezas de un país con la del otro país, equilibraríamos los ciclos de uno y otro. Lo mismo que ha sucedido en los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo, pero para no quedarnos en una cosa romántica que usted decía, vamos a los problemas concretos. Bolivia acaba de plantear, nuevamente ante un foro internacional, el problema de la mediterraneidad. ¿Cómo abordaría usted ese problema concreto, por ejemplo, con esto interés suyo de la integración? Yo hablaría con el presidente Paz y le diría al presidente Paz, mire, usted quiere salir al Pacífico, perfecto, salga por donde quiera. No le voy a entregar parte de mi territorio. Yo no lo haría. ¿Y cómo lo haría entonces? Porque yo me integraría con él, le diría, usted pase por donde quiera, que yo paso también por donde quiera. Entraría a limitar con Brasil y ellos entrarían a limitar con China a través del Pacífico. A ver, y Argentina, por ejemplo, hay quienes sostienen que no hay que darle facilidades de tránsito porque ¿por qué vamos a darle a un posible competidor acceso al Pacífico? Otros, en cambio, sostienen que sería bien bueno que pasaran porque tenemos un mercado, sumamos esfuerzos para exportar, digamos. Pero, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que realmente debemos integrarnos con todos los pueblos latinoamericanos usando las ventajas comparativas de cada cual. Ahora, hay un solo rubro donde hay que tener cuidado, igual que como lo ha hecho Europa, que es en el rubro de alimentación. Es en el sector agrícola, puesto que de la alimentación de los pueblos no se puede jugar con ella. Es un rubro que debe ir más lentamente dentro del proceso de integración. Pero yo no creo en un proceso de integración como aquí el grupo de economistas de gobierno. Uno habla de integración, se llegan a asustar, salen arrancando. No, la integración no debe ser como la que se hizo con el Pacto Andino, donde burócratas asignaban las producciones. Debe hacerse sobre la base de una economía de mercado, con aranceles bajos, abriendo la frontera, bajando la frontera. Cuando llegó Vargas Llosa aquí a Chile, conversé con él y Mario Vargas me dice, usted es el primer candidato que me entiende en lo que yo también ando buscando. Porque hablé con los otros dos y ninguno de los otros dos me entendió y me dijo que no estaba maduro el tiempo para eso. Yo creo que es al revés, me dijo, juntémonos en la frontera y bajemos nuestras fronteras para integrar nuestras naciones. Y eso es lo que yo también creo que debemos hacer. Ahora le damos la bienvenida a la segunda vuelta a don Andrés Ari. Andrés. Gracias, buenas noches. Señor Errázuri, si usted fuera elegido presidente de la República, ¿qué empresas del Estado privatizaría, cuáles no? ¿Qué ocurre con el Banco del Estado? ¿Usted revisaría la situación de las empresas que ya fueron privatizadas? Bueno, yo creo que hay que revisar la situación de todas las empresas en las cuales se han cometido errores en su privatización. No creo que el 5 de octubre sea ninguna fecha mágica. Si se han cometido errores antes del 5 de octubre, también deben corregirse. Los seres humanos cometemos errores y tenemos obligación de corregirlos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con relación a las privatizaciones, yo sí creo en las privatizaciones. Sobre todo, que es la forma de mejorar las pensiones. Las personas ayer activas, hoy pasivas, durante toda su vida activa, a través del seguro social, como bien saben las personas que me escuchan, a través de los distintos sistemas de previsión, le entregaron al Estado sus recursos, parte de su sueldo. Llegó hasta el 48% de los salarios, a cambio de una promesa, de entregarle pensiones dignas al momento de la vejez. El Estado no cumplió esa promesa y, sin embargo, recibió los recursos y los invirtió para desarrollar grandes empresas estatales. Hoy esas empresas estatales deben ser privatizadas para devolverle a cada cual lo propio. ¿El Banco del Estado? No se trata de pedir favores, se trata de pedir por parte de los pensionados que le devuelvan su ahorro. Y yo creo que eso es una justa petición. En el caso del Banco del Estado y de estas privatizaciones de último minuto, no me gustan. Creo que más bien desprestigian lo que se ha hecho en el pasado, porque aparece que esto tuviera un signo ideológico. Y esto no es un signo ideológico, ni es el término de un régimen, es el comienzo de una democracia. Y yo creo que en la democracia, la tarea de privatización que no se hizo, por cualquiera que haya sido la razón, que no lo comprendo, durante el pasado, déjenme hacerlo a mí. Yo lo voy a poder hacer con el Congreso, y estoy seguro que 1.600.000 jubilados chilenos van a pedir que le devuelvan lo propio. Y así van a mejorar sus pensiones. Como ustedes verán, las soluciones son distintas para cada uno de los problemas. Aquí no hay una solución de decir, ¿cuánta plata cuesta? No, cada solución es distinta, porque cada problema es distinto. Y de esa forma se construyen las empresas, se construyen los grandes países y se construye la política, con racionalidad y adecuándose a cada situación. A propósito de plata, ¿cuánto cuesta su campaña y si es financiada por sus propias empresas? Bueno, evidentemente yo tengo recursos y creo, lo pensé harto, si debía o no debía gastar recursos míos
en dar a conocer un pensamiento distinto que pueda significarle al país que hay una alternativa distinta. Y pensé que mi obligación era hacerlo. El dinero que me he ganado no me lo voy a llevar a la tumba, ni me interesa. Y mis hijos tienen que ser capaces de hacer lo que yo hice. Yo nada he heredado de mis padres como no sea un excelente ejemplo y una muy buena educación. Y lo que he logrado hacer lo he hecho con gran sacrificio y esfuerzo, sacándome la mugre todos los días. Hoy día creo que mi deber es tratar de devolverle la mano a mi país y tratar de ayudarlos para enseñarles la senda que yo ya recorrí, que yo la conozco. Y por eso podérselas mostrar para que ellos progresen, para que ellos tengan el éxito que yo he tenido. Ese es mi anhelo. Por eso soy candidato hoy día a la presidencia de la República. ¿Que me va a costar plata? Sí. ¿Que existen amigos que me ayudan? Sí. ¿Que existen empresas que me ayudan? Sí. Pero también van a haber recursos míos. No hay ningún recurso extranjero, no hay ningún recurso de las grandes empresas de la derecha económica. Muchas gracias, Francisco Javier. Gloria Stanley. Señor Errázuriz, usted en realidad es un hombre bastante atípico. Es un empresario, usted mismo dice que tiene muchos bienes. Y su familia ha dado insignes figuras a la historia política chilena, todas vinculadas a la derecha política, muchas al Partido Conservador y Liberal. Sin embargo, usted se aleja, se distancia de la derecha, y la derecha parece querer distanciarse mucho más todavía de usted. ¿Por qué cree que esto ha sucedido? Yo creo que el análisis histórico que está haciendo usted contiene un error. Por la familia Errázuriz, los dos presidentes Errázuriz fueron liberales. Estoy diciendo familia políticos, sí. Diputados, parlamentarios. El todo. Partido Liberal era un partido de centro en aquel entonces. Hoy día ha recuperado su lugar de centro. Por lo tanto, no era un partido de derecha, era un partido de centro. Por el lado de mi madre, por el lado de Balmaceda, mi tío bisabuelo efectivamente fue el presidente Balmaceda. Era un presidente liberal. Don Andrés Bello, el padre de mi tatarabuelo, no tenía partido político en aquel entonces. Era venezolano, se avecindó en Chile, se casó acá, fue el primer rector de la Universidad de Chile y redactor de nuestros códigos. En realidad, todas estas figuras, yo no lo menciono para tirar pinta, sino que para mí significa una enorme responsabilidad en tratar de igualar lo que ellos hicieron e incluso tratar de superarlo. ¿Y para igualarlo, usted le gustaría crear un partido político nuevo en Chile? He pensado mucho en eso. Si es necesario crear un partido político nuevo, existen tantos partidos que están creando nuevos, me parece casi absurdo. Yo creo que sí corresponde una gran conglomerado, una gran unión nacional de partidos de centro, que interpreten el sentir de la gente de trabajo, el sentir de esa gente pobre, como dije antes, que desea surgir, de la clase media chilena, que ha sido olvidada, proletarizada por una alta deuda, por el solo hecho de haberse endeudado para tratar de reconstruir su patria después de un 11 de septiembre del año 73. Voy a sacar me parece otro tema, que corresponde restaurar esos valores y rescatar esa clase media chilena. El almirante Merino en este mismo canal ha hecho un llamado a los políticos y a los candidatos para entrar a un diálogo sobre las Fuerzas Armadas y el rol que tendrán a futuro. ¿Usted ya pidió audiencia con el almirante Merino? Mire, yo no creo que corresponda tener un diálogo con las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su deber, y estoy seguro que lo van a hacer. Si yo soy presidente de la República de Chile, yo les pediré a las Fuerzas Armadas que respeten la Constitución que ellos propusieron al país y que ellos juraron respetar. Y yo haré otro tanto. ¿Qué diálogo voy a tener con ellos? Les voy a decir, conversemos sobre cómo van a respetar la Constitución. No, podré conversar en materias presupuestarias, que es normal. Pero si algunos creen que van a llevar a las Fuerzas Armadas a una capitulación o a la firma de un tratado de paz, creo que no conocen a las Fuerzas Armadas de mi patria. Además, creo que las anda molestando. Hay que dejarlas en paz. Ellos han cumplido su etapa histórica y ahora deben cumplir lo que le asigna la Constitución, que es garantes de la institucionalidad. Si yo soy presidente de la República de Chile, he dicho que Pinochet, si quiere ser el comandante jefe, que sea el comandante de usted jefe. Votó sí por lealtad. Pero yo lo voy a mandar al comandante jefe, pues si voy a ser yo el presidente de la República. Y yo voy a mandar a Pinochet, no Pinochet a mí. Es que a propósito de lealtad al presidente Pinochet, su esposa Toyita en una reciente entrevista dice que quien manda en este país no es el general Pinochet, que mandan otros. Yo quisiera preguntarle si su lealtad le ha llevado a decir esto al general Pinochet y a decir quiénes son los que realmente están gobernando en este momento. Yo he conversado poco con el general Pinochet. La primera vez que lo hice fue el año 82, cuando fui a presentarle precisamente estos estudios, diciéndole que aquí se estaba incurriendo en un grave error que iba a provocar una gran crisis. La crisis más grande de nuestra historia, con un 33% de cesantía. Después he hablado tres o cuatro veces con él y nunca más. Ahora bien,
Yo creo que después del 5 de octubre, efectivamente, el general Pinochet no está ejerciendo el poder. Lo está ejerciendo un grupo de civiles, también unos pocos militares, que son los que están de verdad gobernando. Y yo echo de menos que el presidente de la República de Chile gobierne hasta el último día de su mandato. Y comparto el criterio expresado por mi mujer. Muchas gracias, Francisco Javier. Antonio Neme. Señor Errázuriz, hay algunos personeros que critican que DGDER dependa de la Subsecretaría de Guerra y que esta, a su vez, dependa del Ministerio de Defensa. ¿Usted estaría dispuesto, si llegara a ser presidente de la República, a cambiar esta situación, por ejemplo, a crear un Ministerio del Deporte? Mire, yo creo que no tiene nada que ver con la Subsecretaría de Guerra, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tiene bastante más que ver con educación que con una Subsecretaría de Guerra. Por lo tanto, estaría dispuesto a cambiar en cuanto a su dependencia. No creo que sea necesario crear un Ministerio de Transporte. Del Deporte. Porque no creo que sea bueno burocratizar el país. Mientras menos burócratas haya, mejor. Va a funcionar mejor el sistema. Por lo tanto, trataría de colocarlo bajo la tuición del ámbito dentro del cual cabe el deporte, que es una expresión de la educación, del espíritu, de la ciencia, de la cultura. Hablamos de los recursos económicos. Si de usted dependiera distribuir estos recursos económicos, ¿a quién le daría prioridad? ¿Al deporte de alta competición o al deporte a la masa, al deporte que se ubica en la parte baja de la pirámide? No, yo le daría, sin lugar a ninguna duda, en eso no tengo duda, mayor prioridad al deporte popular, es decir, a la base, a lo que permita precisamente como un primer paso incorporar a las grandes masas ciudadanas a las actividades deportivas. Me parece que eso es lo que la gente quiere. Miren, entre otras cosas, mi abuelo fue uno de los promotores del deporte, del fútbol en Chile. Uno de los tres que formó las primeras comisiones para promover el fútbol en el país. Bueno, yo creo que es importante que ese deporte popular sea promovido en toda su extensión. A propósito de fútbol, usted me lleva al tema del fútbol. Hoy en día hay una crisis directiva en el fútbol, un vacío de poder. Nadie quiere hacerse cargo de esta actividad porque, al parecer, está quebrada. ¿Qué haría usted? ¿Tiene contemplado en su programa de gobierno mejorar la calidad de los dirigentes deportivos, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí, y así lo menciono en el programa. Establezco la necesidad de capacitación de los dirigentes deportivos. Es una labor difícil. Es una labor difícil que requiere conocimiento no solo de dirección, sino que también un grado importante de conocimiento técnico y de docencia para poder transmitir ese conocimiento. Y así lo señalo en mi programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Francisco Javier, el primer alcalde honorario de Santiago se llamaba Francisco Javier Errázuriz, ¿tú es así? Así fue. Así fue. Así que usted está ligado desde el principio a la administración pública. Cecilia Serrano. Voy a ir a un tema que parece que también podría ser histórico, Hernán. Estas elecciones pueden poner a Chile, señor Errázuriz, frente a una situación histórica, que la elección presidencial se decida en una segunda vuelta. Las encuestas indican que hoy usted saldría tercero en la primera vuelta de diciembre. Si se da este escenario, y le pido que por favor nos remitamos a él, ¿a cuál de los otros dos candidatos daría usted su respaldo en las elecciones de febrero, la segunda vuelta? ¿Cómo no? Primero, no puedo dejar de decirle que esas son las encuestas que usted tiene, no las que yo tengo. ¿No? Esa situación ha cambiado. Pero me voy a poner en el escenario. Pongamos en escenario. En que usted desea colocarme. Si yo fuera tercero, bueno, en ese caso, los que hayan votado por el señor Vigy van a haber asegurado el triunfo del señor Elwin, puesto que el que vote por Vigy va a repetir, en definitiva, el plebiscito. Si se repite entre los dos extremos de Elwin, que fue el que precisamente lideró el no, y el señor Vigy, que fue el precisamente el que, en mi opinión, fracasó en el plebiscito, porque el 72% de las personas que votaron no lo hicieron por razones económicas, y él era el ministro de Hacienda, se va a ver asegurado, en definitiva, el triunfo de Elwin. Eso es un hecho que me parece indiscutible. Hay personas que me dicen, ¿a quién le va a dar usted sus votos si usted fuera tercero? Bueno, esas personas no entienden que a mí no me van a entregar una urna con mis votos para que yo los vaya a depositar a un candidato o a otro candidato. Las personas van a optar libremente de nuevo y los votos van a volver a su fuente. Y se va a repetir el plebiscito del 5 de octubre pasado.
Pero usted señaló en una entrevista que estaría dispuesto a negociar. Si se diera eso, que usted sale tercero, usted estaría dispuesto a negociar su tercera posición con cualquiera de las otras dos fuerzas si se lo piden sus partidarios. Si sus partidarios se lo piden, ¿qué es lo que usted querría negociar? ¿O bien con don Patricio Elwin o bien con don Hernán Vigil? No, yo dije otra cosa. Yo dije que en ese evento, si yo fuera tercero, yo voy a dejar en libertad a las personas, porque de hecho van a estar en libertad para elegir nuevamente. Tengo la entrevista. Si todas ellas se juntan y me piden, usted represéntenos, bueno, yo no voy a poder desobedecer a esa petición si he sido su líder. Entonces voy a negociar con ella, no en el sentido económico de ver cuánto van a pagar, sino que en el sentido de ver cuál es la fórmula que permite transitar hacia la democracia con más tranquilidad, con más paz y con más equilibrio. ¿Y cuál de las dos le parece mejor a usted? Es decir, voy a tratar, depende de lo que cada uno esté dispuesto a ceder en sus posiciones. Yo no estoy dispuesto a compartir las posiciones del candidato del continuismo, ni estoy dispuesto a compartir las del candidato del rupturismo o el que representa incluso los partidos de la más extrema izquierda. ¿Tiene alguna propuesta concreta que usted les haría, alguna petición concreta que le haría a los candidatos? Claro, yo le voy a pedir que se centren, que traten de ubicarse en el centro-centro, que tomen mis postulados. El que tome el mayor número de mis propios postulados va a ser el que evidentemente mis partidarios van a preferir, puesto que por algo van a haber votado por él. Entonces le voy a decir, fulano de tal, mire, ha hecho suyo la mayoría de mis planteamientos, por lo tanto yo creo que es el que más se acerca a nuestras posturas. Pero mire, es tan remoto esa posibilidad, si lo más probable es que yo salga primero o segundo en la primera vuelta. ¿Y cómo? Y en la segunda vuelta voy a salir primero. Pero precisamente si usted... porque en estos programas históricos, como usted señaló, cuando existen segundas vueltas, el país siempre tiende a centrarse, si el país no le gusta los extremos. Y por lo tanto, es muy probable que el que sea ganador sea el que represente el centro. Ahora, si usted llegara a ganar, y pongámonos en ese escenario, ¿con qué parlamentarios usted gobernaría? ¿Con los parlamentarios del Pacto Democracia y Progreso? ¿Con los parlamentarios de la Concertación? Porque no hay muchos parlamentarios que estén representando al centro-centro. Hay bastantes, ¿ah? El problema tal vez que hay demasiado. Hay muchos liberales. No se estima que sean los que más van a ganar la posible representación. Yo ya le dije a usted, no se apure, esperemos primero que la gente vote en las urnas. Bueno, probamos la pregunta concreta, ¿con cuáles gobernaría usted? Bueno, ¿con los Democracia y Progreso? Con los que me respalden en mis posiciones. Y en ese caso, voy a volver a hacer el llamado de unión que he estado haciendo durante toda la campaña, para que centremos las posiciones para construir una democracia en paz, orden y progreso. Y si centramos nuestras posiciones, van a haber muchos parlamentarios. Hoy día los hay. Hay candidatos de la Concertación que me han dicho, señor Razo, yo estoy con usted. Los hay de Renovación Nacional. Los hay también de muchos otros partidos que me están respaldando, a pesar de que no sea un partido mío. Yo soy un hombre independiente, no tengo partido político. Gracias, y voy a elegir a los mejores dentro de los mejores, cualquiera que sea su partido político. Muchas gracias, Francisco Javier. Don Mario Bobada. Usted ha dicho que los programas de los otros candidatos son vagos, demagógicos y atrasados incluso. En materia de ciencia y tecnología, ¿cuáles dos ideas destacaría usted como originales y concretas? Yo creo que es preciso, usted quiere que le hable concretamente de ciencia y tecnología. Dos ideas concretas, bueno, y originales. Por ejemplo, el desarrollo de la biotecnología. Me parece que la biotecnología es un campo muy importante. Yo en lo personal estuve durante varios años en la Universidad Católica financiando los programas de biotecnología y las becas en biotecnología. Me parece que es un campo notable en el desarrollo. Me parece que también en el aspecto científico, usted me ha pedido solo dos, le podría dar varios, ¿eh? Es indispensable avanzar en el mundo tecnológico de la comunicación, donde hemos estado atrasados. Y estamos avanzando a pasos bien rápidos, pero es necesario impulsar allí un desarrollo tecnológico en el mundo comunicacional, que es el que permite integrarnos. Entre otras cosas, hasta los canales de televisión van a pasar de moda cuando usted pueda estar escuchando un programa chino o un programa norteamericano o japonés en su mismo televisor actual. Me parece que el avance tecnológico en estos dos campos, distintos, muy distintos unos del otro, significan un avance importante. Pero para ello hay un trabajo previo que hay que hacer. Hay que crear una inquietud científica. Y esa inquietud científica se comienza a crear desde el colegio, desde los estudiantes, desde los niños, para que ellos vayan desarrollando esta inquietud que le permita
profesionalizarse, estudiar, capacitarse e investigar. Y la investigación en Chile ha estado bastante olvidada. Los investigadores en Chile muchas veces, mire, ganan unos sueldos que son una porquería, que no guardan relación con el avance tecnológico que representa el mundo actual, donde es necesario adaptar o readaptar los avances logrados en otros lugares del mundo. A propósito de lo mismo, en la primera parte del programa se habló del PGB, del Producto Geográfico Bruto. ¿Usted considera necesario incrementar el presupuesto de salud al 3,5% de ese PGB para orientar a los televidentes qué porcentaje del PGB usted cree que es necesario dedicar a la investigación científica y a defensa? Eso es muy relativo. Los porcentajes de defensa, algunos los establecen en el 1 y tanto%, en el 2 y otros se van hasta el 5. Pero es muy relativo. Depende. Hoy en día el grado de capacitación en defensa, de armamento en defensa, de abastecimiento, está a un muy buen nivel. Yo creo que se puede mantener ese nivel disminuyendo el número de personas que están en defensa, que no es necesario. ¿Por qué? Porque, mire, antes teníamos 25 generales, hoy día tenemos casi 50. Perdón que le interrumpa. Por ejemplo, ¿le parece adecuado el doble del presupuesto de defensa en relación al de salud? Si el de salud es un 3,5, no, el de defensa luego, un 7%. No, desde luego que me parece eso una exageración. ¿La investigación científica le parece que sea adecuado menos de un 1%? No, lo encuentro demasiado bajo. Usted me está dando las cifras actuales, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que hay que cambiar esas cifras actuales, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Cuánto consideraría usted adecuado para investigación científica? Mire, yo no he hecho el estudio acabado de cuánto debiera ser. Yo no soy un carrilero de que inventa cualquier cosa. No he hecho ese estudio acabado. Pero le doy una referencia. Chile tiene menos de un 1%, los países desarrollados 2,5 hasta 3% del PGB, caso de Alemania o de Japón. Sí, bueno, yo le dije que en Chile había alrededor de un 1%, pero la verdad es que si usted me dice debemos tener un 3 o debemos tener un 2,5 o un 2,8, no me atrevería a darle una cifra exacta, si yo no soy carrilero, yo soy bien estudioso. Para la próxima vez le voy a entregar un dato exacto de lo que yo estimo que debiera ser, pero quiero dejar constancia que eso es variable en el tiempo, puesto que el avance de la ciencia y de la tecnología y la vertiginosa velocidad con que se produce este avance hace que esos porcentajes sean esencialmente cambiantes. Por lo tanto, hay que ser pragmático y no llegar y rigidizar, le voy a dar tanto y puede quedar corto o largo. Francisco Javier, muchas gracias. Manuel Salgado. Francisco Javier, lo quiero llevar a uno de sus temas favoritos, la unidad de fomento. Usted está proponiendo para los deudores en UF la posibilidad de cambiarse, por ejemplo, al índice de sueldos y salarios. Pero en una economía en recuperación, el índice de precios y salarios sube más que la inflación. Por lo tanto, en tal caso, al deudor le conviene quedarse en la UF. ¿Sí o no? Relativo, porque usted está partiendo del supuesto de que nuestra recuperación va a ser permanente. Ah, pero me parece que a eso tenemos que tender, pues. No, pues. No sea tan iluso. Puede ser permanente como puede no ser permanente. Bueno, usted parece que es más optimista que yo. Yo quiero ser prudente. Me parece que lo normal... Prefiero es que las personas que se compran una casa no especulen. Si quieren especular, se pueden endeudar en dólares, aunque no producen dólares. Pero la verdad es que me parece que la dueña de casa, que se compra una casa, quiere pagar con lo que gana. Es una persona honesta. No quiere que mientras duerma, a la mañana siguiente pone la radio y le dicen cuánto subió el UF y cuánto subió el valor de su casa mientras dormía. Me parece injusto. Cada uno debe pagar en la moneda que produce o en la moneda que gana. Ahora, si suben los sueldos y salarios, fantástico. Significa que va a subir su cuota, pero ella la va a poder pagar igual. Pero si no suben los sueldos y salarios, es injusto que suba su cuota. Pero admita que hay otras cosas mejores que irse al índice de sueldo y salario. Proponga otra cosa mejor. ¿Por qué voy a admitir que porque hay una cosa mejor? Porque desde luego que tenemos que tratar de crecer año a año y usted se pone en el supuesto de que el país va a tener caídas en el crecimiento. No. Yo estoy suponiendo que nuestros crecimientos no siempre son estables y que pueden existir crisis, como de hecho han sufrido. Bueno. Han existido. Y en esas crisis no corresponde que los más pobres paguen dos veces. La primera vez cuando no reciben reajuste con sus sueldos y la segunda vez cuando con sus sueldos sin reajustar pagan en UF el reajuste que otros ganan. Y eso es lo que ha sucedido en Chile. Y hay que decirlo bien claro, eso es injusto y arbitrario e intolerable. Y por eso lo voy a corregir sin tardanza, sin demoras y sin disculpas. Ya, y sin repetir ni equivocarse. Ahora, lo que propone usted sirve en todo caso para los futuros deudores,
¿Y cómo arregla el problema de los antiguos endeudados? ¿Qué le dice usted, por ejemplo, a esa persona que por causa de la UF vio que le remataron su propiedad? ¿La contempla en su programa? Mire, en realidad, la persona que ya perdió su propiedad, que no me pide a mí que yo se la recupere porque ya hay otro dueño que tiene un derecho de propiedad sobre esa casa. Yo no puedo dársela a quitar, pero sí puedo darle facilidades para que esa persona vuelva a comprarse el hogar que perdió. Aquí hay dos problemas. El problema de la alta deuda interna que generó la UF. Para que no se repita ese problema hay que terminar con la causa que provocó ese efecto. Esa causa es la UF. Por lo tanto, yo propongo que cada cual se endeude en lo que produce o en lo que gana. Y para el problema de la mochila o de la alta deuda interna, propongo, que eso es un problema distinto, propongo que se trasladen los beneficios de la reprogramación de la deuda externa en beneficio de los dueños de la deuda, que son los obligados a pagarla. Llegamos al punto que yo quería, porque usted está proponiendo en la práctica que haya una moratoria de la mitad de la deuda interna mientras se van recomprando pagarés rebajados de precio en el exterior. Así dice su programa, que acabo de leer con toda calma para no equivocarme. Si eso ocurriera, sería una verdadera hecatombe. ¿Lo pensó bien usted? Oiga, usted está muy equivocado. Usted llama hecatombe lo que ha hecho el ministro de Hacienda, don Hernán Vigy, cuando ha reprogramado sus deudas con el exterior. Porque si usted llama hecatombe eso, entonces llame hecatombe lo que leyó ahí escrito. Porque yo no estoy diciendo más que eso mismo. Si usted debe 1.000.000 de pesos, y ese 1.000.000 de pesos tiene como funding, o sea, el origen de su deuda, una deuda que un banco contrató en el exterior y que está reprogramada a 16 años de plazo, con 6 años de gracia, ese plazo es suyo, porque es usted el obligado a pagar la deuda. Y el descuento que obtiene esa deuda, que hoy en día es el 40%, es suyo, y no es de quien haya avalado su deuda. Le voy a poner un ejemplo simple. Si usted tiene una deuda con el Banco de Chile, me dice, señor Errázuriz, ayúdeme a renegociar la deuda con el Banco de Chile, y yo lo hago por usted. Y el Banco de Chile me pide que yo lo avale. Y yo lo avalo y vuelvo y le digo, señor, usted tiene reprogramado su deuda. Usted me dice, qué fantástico, no sabe lo que le agradezco. Le digo, no, pues, señor. Vaya pasándome su casa, su fondo, su industria, su... ¿Por qué? Porque a mí me dieron el plazo. Para usted no le han dado ningún plazo. Porque a mí me reprogramaron. Eso me parece injusto. El Estado de Chile, por el hecho de haber avalado la deuda privada, porque era él el que no tenía los dólares el año 82, no tiene derecho a quedarse con las ventajas de propiedad de los deudores. Y menos derecho tiene aún a conservar esas ventajas para entregárselas a los extranjeros, que se las cambian no al 60%, es decir, no con el 40%, sino que al 100%, para que adquieran barato y con descuento y con ese privilegio activos chilenos, ventajas que no se entregan a quienes son chilenos. Y yo como chileno eso, digámoslo claro, no lo acepto. Francisco Javier, perdón, Manuel. Sí, solamente no veo en el papel, no es para que me responda Francisco Javier, se acaba el tiempo, que pueda suspenderse la mitad del pago total de la deuda interna. Para mí eso no me cabe en la cabeza. Yo estoy diciendo una cosa. Perdón, que se trasladen los beneficios de la deuda. Javier. Sí, pero que se trasladen los beneficios de la deuda externa. Francisco. Si la deuda externa la paguen un año, paguen un año. Si la paguen 10, paguen 10. Si la paguen 100, paguen 100. Francisco Javier. Y es obvio. Usted ha respondido a 77 preguntas. Esto es una cábala que parece que dio resultado. Los persiguen los 7. Pero yo tengo una duda que quiero que me la despeje en unos segundos más. Usted tiene su propio arcoíris, le conozco 4 colores. El verde de la esperanza, el rojo de la fuerza, el azul del orden y la tranquilidad, el blanco de la franqueza. Le quedan 3, volvemos en un segundo. Estábamos esperando justamente los 3 colores que faltaban, Francisco Javier. ¿Pensó en alguno? Bueno, pensé, me obligaste a buscar los colores. Uno es el café de nuestra tierra, rica y próspera. Otro es el amarillo del Papa y de sus principios morales, que los hago míos. Y el tercero es el rosado de la mujer, de nuestra madre y de mi esposa, y de todas las mujeres de Chile, a quienes creo que debemos rendirle un homenaje. A propósito de mujer, rindámosles un homenaje. ¿Qué significa para usted María Luisa Santander? Bueno, la calle donde viví durante mi juventud, María Luisa Santander 0294. 0294. ¿Y el nombre Amelia? Es el nombre de mi madre. El nombre de su madre. Y yo tenía otro nombre por aquí, pero se me perdió. Bueno, era un ping-pong tratando de hacerle un homenaje a Gloria Stanley y a Cecilia Serrano, que se los había copiado. Pero aquí apareció Esther Campos. Bueno, la Esther Campos fue mi mamá durante mi juventud y me cuidaba
y realmente me comía la pasta de dientes metido debajo de la cama de ella, y cuando se fue lloré durante varios días seguidos porque soy un roto muy querendón. Bueno, nosotros queremos agradecerle sinceramente su presencia aquí en este programa, en Decisión 89, y como todos los candidatos, tiene usted un minuto para poder redondear las preguntas, algunos alcances a lo que hemos conversado en esta hora y tanto, son las 11:07 minutos. Bueno, aprovechando estos segundos que me brinda, quiero formular un llamado al país y también darle una explicación a los chilenos. Mi llamado es a los medios de comunicación, a los cuales le pido que me cubran debidamente. No les pido ningún favor. Les pido tan solo que me den el mismo tiempo que se le entrega a los demás candidatos a la presidencia de la República, puesto que estimo que esa es la única forma que de verdad es posible que construyamos una sólida y verdadera democracia. Yo recibo solo un quinto del tiempo del que recibe el candidato señor Vigy y recibo menos de la mitad de lo que recibe el señor Elwin. Y a mí, francamente, eso no me parece justo. No sé por qué razón, primero se pretendió acallarme, luego se intentó destruirme. Hoy día se me restan los espacios que necesito para dar a conocer mis proposiciones concretas, que gracias a Dios hoy día he podido expresarlas frente a ustedes para que ustedes libremente emitan su voto cuando el 14 de diciembre próximo tengan que pronunciarse en las urnas. Hay algunas personas que no me conocen. No saben la fuerza interior que me anima, la resolución que tengo, el deseo y la firme resolución de construir un Chile mejor, abriendo una nueva posibilidad que como cuña se abre entre los extremos para hacer de nuestra patria una patria mejor. Mi llamado es de unión. Es para que dejemos atrás el pasado, para que dejemos atrás ese pasado de antagonismos y divisiones que terminaron con nuestra democracia, que nos llevaron a enfrentamientos que no debemos nunca más de nuevo repetir. Por eso, como empresario, he incursionado en el campo político. Solo le preguntaré a las personas si quieren acompañarme en esta tarea, que me den la mano, que le pongamos juntos el hombro, que empujemos para adelante, que tiremos a Chile para arriba y que construyamos ese futuro mejor que nuestros hijos reclaman con justa razón de sus padres y de nuestra generación. Creo que eso se debe hacer en el centro político de Chile, equidistante de los extremos y equidistante de estas posiciones que a nada han conducido. Creo que los chilenos y los hombres de trabajo merecen tener en la presidencia de la República también un hombre de trabajo. Pero mi llamado es sobre todo un llamado a la juventud. Es un llamado de fe y optimismo, de confianza en el porvenir, de fe en Dios, pero sobre todo de fe y confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestro rico territorio, que somos y seremos capaces juntos de hacer prosperar para legarlo en herencia a nuestros hijos. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Errázuriz. Ha sido la entrevista de los días lunes, el conocimiento del pensamiento político de los candidatos a la presidencia de la República. Don Francisco Javier Errázuriz Talavera ha contestado a las preguntas de un destacado panel de periodistas de nuestra corporación de televisión. Tenga usted muy buenas noches. Esto ha sido Decisión 89. Universidad Católica de Chile Televisión presentó Decisión 89.